Hi, I'm Linda Mal, and welcome to Art This Week. On this week's episode, we visit the McNay Art Museum and speak with curator Carmen Fernandez Aparicio about the exhibition Miro, The Experience of Seeing. Now for Art This Week. Hi, I'm Leah Thompson with Art This Week. Today I'm here with Carmen Fernandez from the Reina Sofia in Madrid, and we're here at the McNay Museum for Miro, Seeing is Believing. Thank you for joining us, Carmen. Thank you very much. So a lot of people know Miro for his very fanciful, childlike, colorful paintings and sculptures. How would you describe the change between the first part of his career and the second part of his career? Bueno, en hablando de la pintura, de Miro, él comenzó realizando una obra muy detallista, siempre de temas ligados a la naturaleza, al paisaje, y fue evolucionando en la época del surrealismo a unas obras en las que no había un espacio determinado, sino que era el espacio del cielo y la tierra, y no había perspectiva, no había referencias al espacio habitual en el que nos movemos. Esos espacios vacíos son los que mantiene en la última etapa de su carrera. Y lo que va haciendo en los últimos años es avanzar más aún en la simplificación y en la fuerza del trazo y en la importancia también del color. Porque entre los años 20 y 30, en que es su obra clásica, y ahora, desde los años 60 y 70, cuando él ya está en las dos últimas décadas de su vida, murió con 90 años, él ha estado en paralelo a la pintura que se está realizando en el resto de Estados Unidos, por ejemplo, en Europa. Y entonces ha viajado en varias ocasiones a Estados Unidos, viajó también a Japón. Entonces vio como esa voluntad de ir a lo esencial y de hacer de la pintura un espacio vacío en el que surgiesen las formas de una forma muy natural, eso también estaba ocurriendo en algunas otras de los momentos de la pintura europea. Entonces, eso le incentivó, pero mantuvo todo el tiempo su estilo, su base. O sea, un cuadro de Miró de los años 25 y una obra como las que están en esta exposición, son muy diferentes, pero siempre tienen algo en común. Y realmente hay un estilo que subyace a toda la obra de Miró, que es la importancia muy, muy clara del color, la libertad con la que trabaja y la importancia también muy clara de la acción de la mano del artista en cuanto al trazo o a la ejecución de la obra con una libertad y con mucha poesía. La poesía está en las obras de los años 20 y en la última, y eso es continuo. So we're here in front of Miro's work, Young Woman Dreaming of Evasion. This is actually Carmen's favorite sculpture. So could you tell us a little bit about the sculpture? What does it mean to you, and what was Miro trying to, communicate with viewers? Bueno, el trabajo de Miro en escultura es muy, muy interesante, porque él comenzó a hacer escultura en torno a 1928 y en la primera mitad de los años 30. Y hacían esculturas de acuerdo a la época surrealista, con objetos encontrados y con la ayuda, por ejemplo, de un carpintero, hacía objetos que en ocasiones incluso él no los realizaba. Eran objetos en los que quería hacer una técnica totalmente opuesta a la de la pintura tradicional, y tenían un aspecto un poco de risa, de buscar ironía, hacer arte con algo que nunca se hace arte. En los años 60, con las obras que aparecen en esta exposición, él parte también de los objetos que encuentra, pero tiene un interés por hacer escultura mayor. Busca hacer de verdad escultura con mayúsculas, escultura con una técnica tradicional como es la del bronce fundido, y está también, bueno, conoce, porque él fue muy cercano a artistas como Giacometti o como Picasso, que también tiene una importante obra en escultura, entonces él busca ponerse
a ese mismo nivel, o sea, realmente crear una obra importante en escultura. Trabajó mucho con escultura al aire libre y con las esculturas que podemos ver en esta muestra, lo que hay es esa base de a partir del objeto encontrado, como en esta obra, por ejemplo, en el que utiliza una cuchara de madera muy grande, agrandada, una piedra, un canto rodado, que ha modificado con elementos añadidos, modelados, y la parte de delante de la figura que hace como el pecho de esta mujer, está realizado con un trozo de una cerámica, de un objeto tradicional español, que es el botijo. El botijo es un objeto tradicional, una vasija tradicional que se usa para conservar el agua fresca, se usaba en los pueblos, en las casas de los pueblos. Esa parte superior del botijo, una parte del asa y la parte por la que se echa el agua, se semeja o nos da la imagen del pecho de la mujer. Con esos elementos, él finalmente construía una obra que ha sido realizada a partir de la superposición de diferentes elementos. Eso después era vaciado, se producía la fundición en el taller del fundidor y lo dotaba de una uniformidad. Y a ello añadía elementos, no solamente elementos modelados, sino grafías, como por ejemplo la estrella que aparece en la parte frontal de esta obra. Lo que quiso es crear un mundo de personajes que tuvieran un auténtico derroche de imaginación, y ya que la escultura es algo que vivimos en contacto directo los espectadores, compartimos el mismo espacio que la escultura, pues que nos impresionase de una forma muy viva, muy fuerte, casi más que una pintura, que siempre es un elemento de proyección. La escultura está en el mismo espacio, en el nuestro, que nosotros, y entonces él buscaba ese impacto. Esta obra es la representación de una mujer soñando la evasión. Por eso es una figura que parece que está derecha, pero realmente está como emocionada, lo consigue a través de ese movimiento lateral que tiene hacia un lado, que tiene la figura, y la evasión en el mundo de Miró siempre representa la poesía. La evasión es siempre la evolución del ser humano hacia la poesía o la espiritualidad, la música. Ese mundo al que todos aspiramos. Y esa es la gran aportación de todas las esculturas que hay en esta exposición, que son muy numerosas y en las que se ha querido buscar el diálogo con la pintura, que realmente existe. Hay muchas referencias similares, formas y trazos similares entre la escultura y la pintura, aunque sean artes muy totalmente diferentes. So Miró often kept with themes of the woman, figure of birds, stars. Could you tell us what exactly is represented here? Bueno, este es un cuadro, una pintura en la que de nuevo vuelve el tema habitual en muchas de las obras y en muchas de las esculturas. Representa a una mujer pájaro. Él realmente es no es mujer y pájaro, sino mujer pájaro, el título de la obra. Aparece, como he dicho antes, en multitud de las pinturas y de las esculturas de esta exposición. Otras son mujer, pájaro y estrella. Y entonces lo que hace es representar un personaje híbrido, que es mujer y a la vez es pájaro. Esta obra, que es de principios de los años 70, es interesante, además de por su tema, por el modo en el que lo ha realizado. Miró en estos años, durante los años 60, viajó de nuevo a Estados Unidos, realizó otros dos viajes a Estados Unidos y también viajó a Japón. Y en esta obra, en concreto, hay mucha influencia de lo que es el arte de la action painting americano, porque hay partes en las que él ha derramado directamente la pintura. Nos refleja ese dinamismo con el que trabaja Miró, su capacidad para utilizar diferentes técnicas en una misma obra,
el hecho de que no le importa dejar chorreones, que chorree la pintura, otras partes están como borradas, una vez realizada la pintura ha borrado encima, y otras partes están con la técnica del dripping, que es la técnica que utilizaba Jackson Pollock, como saben. La figura es una figura que nos puede parecer realizada a base de trazos, que nos puede parecer una representación un poco de alguien que está muy excitado. Las formas que salen de la figura en la parte superior o incluso en la parte inferior, que reflejan como flechas, eso hace referencia al vuelo de los pájaros. Realmente no es una representación de una mujer pájaro en sí, sino una sensación. Y la parte de lo que podría ser el ojo de la figura nos representa esa sensación de excitación, que es la excitación que se produce en las personas, en el ser humano, cuando la referencia o su realidad en relación con la poesía o con la música se produce. Cuando una persona entra en contacto con la emoción del arte, siente una excitación, y esa sensación es la que quiere reflejar la obra, que realmente nos impacta con una figura híbrida, mujer-pájaro, que representa ese mundo natural en la poesía, en la pintura poética de Miró. Thank Carmen for speaking with us. For more information on the exhibition, go to mcneart.org. That's it for Art This Week. Thanks for watching. I still got your part.